motivo de esta rueda de prensa es para aclarar algunas situaciones a toda la comunidad de Antofagasta y a la población en general de Catamarca. Hemos leído información sobre el gobierno provincial, en donde el Ministerio de Gobierno hace hincapié a que el Código Tributario Municipal, según ellos, dice que no está vigente. Entonces, es por ello que es necesario que aclaremos un poco ese tema, ¿no? Comentarles que el Código Tributario, nosotros lo hemos gestionado cuando iniciamos la gestión. El Código Tributario cumplió todos los pasos administrativos y legales que por ley nos corresponde, que es presentarlo en asuntos municipales, dependiente del Ministerio de Gobierno. Pasó todas las áreas de asuntos municipales, la cual tuvo un dictamen favorable y, bueno, consecuentemente a eso, nosotros a posterior lo pusimos en vigencia. Por lo tanto, el Código Tributario cumplió los pasos administrativos, está vigente. Ahora el ministro, en uno de los puntos, hace hincapié a que él lo tiene que autorizar. Entendemos que es una clara violación a la autonomía municipal de Antofagasta de la Sierra, porque justamente hemos cumplido los pasos en asuntos municipales, y asuntos municipales es quien nos regula, en algún sentido, los pasos que estamos haciendo en las normativas del municipio de Antofagasta. Por lo tanto, el código nuestro tributario de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra está vigente dentro de toda la legalidad. Acá con el Departamento Legal y Técnico, con el Departamento de Renta Municipal, estamos acá presentes. Y bueno, un poco era aclarar ese tema y fundamentalmente decirles que tienen que respetar nuestra autonomía municipal, porque si no, estarían violando la constitución de la provincia, la constitución de la nación, y para nosotros no es así. Nosotros pusimos en marcha el Código Tributario, ¿por qué? Porque Antofagasta la Sierra sigue siendo postergada en muchas de las cosas. Por ejemplo, yo acá tengo notas, todo esto son notas de la escuela de Antofagasta la Sierra, que me piden desde elementos hasta personal. En esta semana las escuelas no están dando la merienda a los chicos. Tenemos un periodo especial de septiembre a mayo. ¿Por qué no están dando la merienda? Porque no tienen personal. O sea, hay una ausencia en cuanto a la gestión del gobierno, en cuanto a la parte educativa. Yo estoy esperando poder hacer un convenio con el Ministerio de Educación para poder cederle los empleados para que trabajen en los ámbitos escolares. Y de esa manera estamos trabajando nosotros en el ámbito municipal, en la parte educativa, en la parte salud, que días atrás pudimos conllevar a cabo con una fundación que se llama Pierre. Fueron más de 30 médicos, donde la municipalidad apoyó en toda la logística. La verdad que todo eso son recursos, todo eso se transforma en dinero. Y hoy día el único dinero que ingresa a la municipalidad es la coparticipación. Recaudaciones, tenemos 0 pesos nosotros. Todas estas cosas nos llevan a que nosotros necesariamente tenemos que tener código tributario, porque ese dinero lo queremos volcar para estas cuestiones que necesita la gente de Antofagasta. Toda la población de Antofagasta está necesitando esto. Tenemos una carencia en la infraestructura de servicios, carencia en la parte energética, carencia en la parte de agua potable. Estamos gestionando, hemos transmitido todos los informes legales y técnicos al gobierno para que se empiecen a hacer las obras para mejorar el desarrollo. También estamos en contacto permanente con todas las empresas mineras. Y todas las empresas mineras, de alguna forma, quieren participar también con esta propuesta que tenemos nosotros de planes de mejorar la infraestructura, el servicio, hacer obras. Estamos en diálogo permanente con las empresas mineras. De alguna forma hay una aceptación de parte de ellas. Por eso yo no entiendo por qué la oposición del gobierno a este código tributario. La verdad que se está hablando mucho del código tributario y nosotros de alguna forma fuimos los que dimos el puntapié inicial a todo este tema, el código tributario, y lo que por ahí yo no entiendo es si yo tengo del año 97 con las exportaciones de carbonato de litio y recién ahora estamos hablando de un código tributario. ¿Cuántos millones de toneladas se fueron de carbonato de litio de Antofagasta, transformados en millones de dólares que han sacado de ganancias las empresas mineras? Y Antofagasta sigue postrada. No tenemos gas natural, no tenemos una buena luz, como le dije, no tenemos un buen servicio de agua, no tenemos una infraestructura siquiera para que podamos nosotros trabajar con el turismo.
Entonces, hemos decidido nosotros como municipio encarar este código tributario. Y de esta manera creemos que es el camino más correcto. A modo de ejemplo, por una de las tasas que dice el código tributario, que no la estamos cobrando, en el año 2023 recaudó más de 40 millones de pesos. Una de las tasas. Pero no en la municipalidad de Antofagasta, se pagó en otro lado todo eso. Y nosotros queremos efectivamente que todas esas tasas que provengan de los desarrollos mineros se paguen en el municipio de Antofagasta. Porque el objetivo, como le dije, es eso: lograr el bienestar de cada antofagasteño con estas tasas. Más o menos eso es lo que queríamos aclarar. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas, si quieren. Intendente, yo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Nada más que noticia, le efectúo una consulta respecto a lo que se puede generar ahora un clima hostil por parte del municipio, gobierno provincial. ¿Teme que se paren las inversiones por parte de las empresas mineras o cómo creen que van a reaccionar, por ejemplo, ya algunas empresas que están trabajando en Antofagasta? Como les dije, nosotros estamos en diálogo permanente con las empresas mineras, por ejemplo, Arcadium, POSCO, Galán, estamos en contacto, nos estamos reunidos. Ellos están con la intención de que el desarrollo local se haga en Antofagasta. Por eso yo, mi pregunta es, ¿por qué esa forma, si se quiere, ilegal del gobierno de decir que no está activo el código tributario? Eso me está jugando en contra a mí, ¿no? Porque si yo estoy hablando con las empresas mineras y entra a jugar de esa manera el gobierno, me está generando de alguna forma con las empresas mineras alguna contradicción, ¿no? ¿Se pueden paralizar las obras? ¿Cómo? ¿Se pueden paralizar obras? El tema que no hay ninguna obra hoy día. El tema que nosotros presentamos un plan de obras. Y el tema que las empresas mineras estaban dando un visto bueno para la realización de estas obras, ¿ha visto? Son obras que yo les digo que son para ellos, para la inversión de ellos es muy chica. O sea, obras que arrancan en 40 millones de pesos y que se extienden hasta los 1.000 millones, como por ejemplo un polideportivo de alto rendimiento que necesitamos, como por ejemplo una terminal. Pero bueno, las empresas mineras estábamos entrando en sintonía con ese tema, ¿no? Intendente, en este sentido, ¿hay algún canal de diálogo abierto con el gobierno para salvar esta situación? Y mañana, a partir de la hora 11, el gobierno cita a todos los intendentes por el tema de un nuevo consenso fiscal. ¿Esto sería un momento propicio quizás para tratar este tema? Sí, yo también fui invitado, pero no voy a asistir. ¿Por qué? Porque cuando recibí la invitación, en Antofagasta, que hablaban del modernismo, que hablaban de nuevos sistemas, yo no tenía luz en Antofagasta. Se había cortado la luz. Hoy día yo tengo vientos que generan que se me corte la luz 2 o 3 veces en la villa de Antofagasta. O sea, estamos hablando de que tenemos un sistema deficiente de energía. ¿Cómo yo puedo ir a firmar un papel que se hable de tanto modernismo, de calidad institucional y, no, y todo lo demás que dice ese papel, si yo no tengo buenos servicios en Antofagasta? Entonces, yo primero quiero lograr eso, quiero lograr el bienestar con los servicios para toda la gente de Antofagasta. Después hablaremos lo demás, ¿no? Intendente, si el gobierno de la provincia insiste con desconocer el código tributario, ¿lo van a defender en la justicia si es necesario? Por supuesto, nosotros llegado el momento, si hay alguna cuestión legal que presenten, nosotros lo vamos a defender. La defensa que nosotros tenemos y la vamos a seguir haciendo y tenemos todo el apoyo del pueblo de Antofagasta, porque esto ya se transmitió a todo el pueblo de Antofagasta, tenemos todo el apoyo del pueblo para salir a defender y tratar de que el recurso minero quede en Antofagasta la Sierra, como es lo que venimos pregonando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué tiene que pensaba salir esta usted situación? reunirse con el gobernador? Sí, esta mañana él me invitó a reunirme, pero todavía entiendo. Yo primero vengo hoy por un tema con una reunión con una empresa minera y me regreso a Antofagasta porque estamos haciendo el evento del cierre de la Pachamama en Antofagasta, así que estamos preocupados en eso más que reunirme hoy día con algunas áreas, ¿no? Así es que, pero bueno, en algún momento seguramente nos convocarán y hablaremos. Intendente, ¿cuál es el análisis que hace usted? ¿Por qué cree que se dio esta situación entre el gobierno y el municipio de Antofagasta? Quizás porque hemos despertado algo que por ahí no era bienvenido, ¿no? Porque la verdad, también
los municipios hace un tiempo atrás tenían las regalías mineras y se les sacó. O sea, hoy de las regalías mineras no van a los municipios, va al gobierno. Y el gobierno es quien dictamina si qué se va a hacer con esas cuestiones, ¿no? Con esas regalías. Ojalá que podamos volver a lo de antes. Ojalá que cada municipio tenga las regalías mineras para que pueda hacer la inversión en cada pueblo en donde esté el proyecto minero. A eso apuntamos nosotros y bueno, y seguramente quizás por ahí esa centralización es la que nosotros no queremos y capaz que no le gusta a alguno, ¿no? ¿Se ha tenido en cuenta, teniendo en consulta con un colega, la posible judicialización del problema por parte del gobierno, por parte de ustedes? ¿Creen que pueda llegar, por ejemplo, a la corte esta situación? No, yo creo que no. Yo creo que no va a llegar. Yo hasta ahora no tengo ningún escrito, ninguna presentación de nada. Nosotros seguimos trabajando en la puesta en marcha del Código Tributario porque no es únicamente el tema del Código Tributario, sino también es toda la parte logística, ¿no? De las inspecciones que se van a hacer en las empresas mineras, notificaciones y bueno, y todo eso conlleva en Antofagasta trabajar mucho porque nosotros allá en Antofagasta tenemos que desplazarnos 300 kilómetros para ir a una minera y bueno, es todo un tema, ¿no? Así que estamos trabajando en eso nosotros en este momento. ¿Considera que algunos otros intendentes puedan imitar también esta acción? Leí por las noticias que, bueno, por ejemplo, Fiambalá también había planteado que ellos no están cobrando ningún impuesto, ninguna tasa tributaria, digamos. También leí del tema de Andalgalá. Y la verdad que cuando se ha hablado, yo fui convocado semanas atrás por el gobierno por el tema del código unificado. Yo les planteé que no podemos considerar la misma situación, por ejemplo, en los altos, que tienen bosques, donde se puede cobrar una tasa de extracción de madera, y yo no tengo madera en Antofagasta. Yo lo que tengo es minería. Entonces no se puede considerar de unificar todo, porque las regiones son distintas. Cada municipio tiene una realidad distinta, y cada código tributario tiene que apegarse a eso, ¿no? Intendente, el ministro habló justamente de que necesitan un dictamen favorable por parte del Ministerio de Gobierno, pero ustedes venían trabajando con la Secretaría de Asuntos Municipales. ¿Ustedes tenían un dictamen favorable para la implementación del código? Sí, efectivamente, lo tenemos el dictamen favorable de Asuntos Municipales que depende del Ministerio de Gobierno. O sea, por eso es la contradicción. ¿Está faltando algo ahí? No, no falta nada. Por la parte administrativa no falta nada, está todo completo. Lo que dice el Ministerio de Gobierno es que ellos no emitieron ningún dictamen, que aclararon que no está vigente. Está escrito, tenemos las copias para mostrarle a quien quiera que fue un dictamen favorable para el municipio de Antofagasta. ¿Es una situación que políticamente se la puede resolver o lo va a tener que resolver la justicia? No, sí, se puede resolver. Acá lo importante de todo es no perder el eje del municipio, que es bregar porque los recursos mineros caigan en Antofagasta de la Sierra para el desarrollo del departamento, ¿no? Intendente, el asesor legal del municipio le hizo mención si el documento que usted hace mención tiene validez vinculante, teniendo en cuenta lo dicho por parte del ministro de Gobierno. Sí, ella, bueno, en la parte legal, ella lo va a saber explicar ese tema de la parte vinculante. ¿Tiene validez el documento? Sí, tiene validez porque nosotros cumplimos con todo el procedimiento legal establecido en la Ley de Asuntos Municipales, la 4640, donde nosotros necesitamos, comunicamos en el plazo establecido de la ordenanza y en la Dirección de Asuntos Municipales nos informan que está vigente, está aprobado el decreto que nosotros presentamos. Confarmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y entérate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o comprá en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.